Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Everything fine? How do you feel, teacher? Okay, hold on a second, please. Okay, we are ready. Welcome back. Good evening, teacher. Good evening. Okay, we are almost ready, just waiting for the rest of the class. Veamos, vengo manejando, solo puede estar mientras llegue con auto, ok. Voy de camino, solo estaré de escucha. Ok.
Okay, welcome. Good evening, teacher. Good evening. Okay, let me see how many people do we have now? 12. Okay, remember that before we start with the topic, we are going to make a review about the previous exercises. ¿Se recuerdan de los ejercicios que quedamos en revisar hoy, cierto? Yes, teacher. Ah, okay, entonces ya deben de estar por ahí resueltos. Ya deben de estar listos. Okay. Hello, teacher. Good evening. Si yo digo, yo voy como den, digo, yo vengo en inglés. I go, significa yo voy, vea. Sí. Yo vengo. I'm coming. I come da usulután. Okay. Sorry, pero solo voy a estar de escucha. Yeah, or you can say that I'm going back to my home. I'm going back to my home. Ah, cuando llegue a la casa, me conecto completo. Okay, cuidado entonces. Thank you. Be careful. Buen día, Abigail is there too. Hola, yo también voy de camino a la casa. Very good. Teacher, también Rafael Esperanza viene de Morazán y él solo va a estar escuchando. Wow. A todos los han enviado lejos. Sí, él ha estado toda la semana ya. Wow, Morazán. Sí. Teacher, buenas noches. Igual estoy de escucha, estoy en cierre. Ok, don Mauricio, solo les pido de favor que si pueden, si les es posible, se mantengan conectados aunque no participen, pero el estar ahí les cuenta su asistencia, eso es muy importante. Ah, no, claro. Lo único que no voy a estar mucho participando en la dinámica, si voy a estar comprendo, no hay problema. Igual está Cristian Burgos y Eduardo Escobar. Wow, casi a todos les ha tocado. Yo creo que este el día. Qué fin de mes, ese es el detalle. Sí, no comprendo sus trabajos, yo sé que sí. Y por eso. También sé el esfuerzo que ustedes hacen por estar presentes. Sí,
Así que las disculpas del caso, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias. Susana, ¿ya está en su casa? Sí, yo sí, he sido la favorecida. Se salvó. Sí, me salvé. Al menos en este mes. Sí. Ya, el próximo ya toca pesado. Entonces Rafa va a estar aquí y yo voy a estar fuera. Ok. Bueno, ya lo expresaron y será entendible las razones. Ahí sí ya no podemos hacer más. Gracias. Bueno, vamos a hacer un review de algunas estructuras que vimos. Pero antes de hacer el review, me gustaría que some of you tell me what do you remember about the previous topic? Me gustaría que alguno de ustedes me dijera qué recuerda de los temas de ayer. Así, con sus palabras. Estuvimos viendo los verbos de afirmativos, negativos, presente. Ah, okay. Que en algunos verbos cambia en cuando se usa he, she o it, se le agrega es o. Okay, what else? ¿Qué más? Estuvimos viendo lo de las profesiones y las actividades que realizaban dependiendo de la profesión. Ok. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? El alfabeto y el deletreo de palabras, así como los trabalenguas. Ah, ok. Estuvimos viendo some tongue twister. Perfecto. Pregunto a ustedes, ¿verdad que no les he compartido un listado de verbos? Por ahí se los voy a ir. Sí, por ahí se los voy a ir pasando porque necesitamos. Ok. Necesitamos que se vayan familiarizando con esa lista de verbos. Ya ahorita se las busco por acá. Y la compartimos. Lo único que no tiene, creo, la traducción. Esa le va a tocar a usted hacerla. Hold on a second. And try to remember. Okay, así a grosso modo alguien que me diga qué cambios sufren algunos verbos y cuando algunos de ellos terminan en qué letras para ir viendo qué es lo que se recuerda. Sí, teacher, dijo de que teníamos que agregarle ES a los verbos que terminan con CH, SH, S,
X, O. Okay. Eso es uno. Y también hay algunos verbos que termina, por ejemplo, el verbo have, tener, en he, she, it, bajas. ¿Verdad? Okay, sí. Eso es lo que recuerdo. Teacher también mencionó que el I no tiene ningún cambio, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Qué más? Sí, teacher, yo comprendí que en los pronombres he, she, it, cuando se va a conjugar los verbos, se va a agregar la S, ¿verdad? Pero como decíamos, que si termina en SH, SH, X, S o O, le íbamos a agregar S. Ok. Okay, let me see. ¿Alguien tomó captura del ejercicio que les dije que íbamos a resolver hoy? Sí, teacher. Okay, lo comparte por favor en el chat. Okay. Veamos si lo podemos ver. Sí, aquí está. Bueno, ese fue uno. Ese lo tenemos en el libro. El otro lo envío. Sí. Ok. Sí, ese sí lo tenemos en el material. Ahí está el segundo. Yes. Okay, we are going to resolve this one first. Vamos a resolver primero el último que nos envió. Que de ese ya habíamos resuelto algunos. Sí, ahí está. Decía complete using the verbs in English and their correct form.
But before to show you this, pero antes de mostrarle eso, I would like to show you this too. Que una vez quedemos claros en el tema de hoy. Este sería el tema de hoy. Yes, no question and short answers. This is the topic for today. Okay, let us try to resolve this one first. Resolvamos este, ya habíamos iniciado, pero le voy a pedir, veamos a quién, para ver si tomaron apuntes. Iniciemos con Hugo. Espero que los que van manejando, bueno, si no tuvieran espacio de responder, de escribirle oyente, si oyen su nombre y van manejando, tranquilos. Bueno, vamos a hacer algo. Iniciamos con los dos primeros, con don Javier Ernesto. Hello, teacher. Hello. In the number one, I have some video games. I have some video games, okay. And the number two? Vegeta has bad temper. Okay, perfect. What about you, Vanessa Victoria? Three and four. Master Roshi, does yoga. Das yoga. Y we wash Naruto every day. We wash Naruto every day, okay. Continuemos con exercise 5 and 6, Silvia Estela. Sí, sería we watch Naruto every day. Ah, no, perdón, eso lo dijo la compañera, ¿verdad? Sería yes. They watch das dishes. Y Goku and Milk goes to the mouse. To the movie, perdón. Ok, revisemos el uso de los verbos. En el 5, por ejemplo. They watch. ¿Por qué? Porque termina en S al final. Ah, no, perdón. Watch. Ah, sí, termina en S. En ese, y le tendría que agregar ese. Pero ¿qué pronombre no estoy usando? Ay, no, teacher. Ya entendí. Sí. Sería watch, nada más, the dishes. Ok. And number 6. Goku and Milk goes to the movie. ¿Por qué cos? Quiero ver, porque termina en O. Le agrego ES. Pero eso depende también del pronombre que yo estoy usando. Ah, entonces sería goes. Goes to the movie. No, pero ¿qué pronombre tengo aquí? Aquí tenemos nosotros el, quiero ver, sería Goku, el Go. Goku and Milk. Sí. ¿Será eso singular o plural? Singular. Plural. Ah, entonces si es plural, aunque el verbo termine en O, no va a tener cambios. Ah. Recordemos que eso será solamente cuando se use con he, she, and it.
Y en este caso, ya go cool milk ya no es he, sino que sería they. They. Entonces sería go cool milk. Go to the movies. Movie. Perfecto. Gracias. Ok. Alguien más me levantó. Somebody else, raise your hand. In order to resolve number 7. Who wants to do it? ¿Quién quiere hacerlo? Ok, tengo 2 participantes, pero no sé quiénes son. No, tengo a Carla María. Carla María. Yes, teacher. Number 7. 7. Sería Bulma watches action movie. Okay, Bulma watches action movies. Okay, and number 8. 8 drums I got it paid together. 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 Okay. Okay. Somebody else, number 9. We do exercise. We do exercises. We do exercises. We do exercise. Okay. Any question? ¿Alguna pregunta? No. Okay, I'm going to stop sharing. And at the same time, I need to show the material. Okay, and we had the one that maybe you have some problems on it. Que sería el ejercicio 5, donde dice scramble the sentence with the word provided using the simple present. I remember I told you I'm going to share with you this one too. Para verificar qué es lo que han hecho referente a eso. Okay, I have it there. We already resolved number 1, ya hicimos el número 1. What about number 2? Say, don't on internet the company advertise we. Okay, ¿quién se atreve, señores, a resolver ese dilema? Teacher, será we advertise the company on internet? We advertise the company on internet. Sí, pero recuerde que tenemos que usar todas las palabras que están ahí. Yeah. We don't advertise the company in internet. On internet. Okay, let me try to resolve. Sería, we don't advertise okay, something like this. Si la hicieron así, está bien.
Okay, what about number three? El número tres. Number three, please. Me, teacher. Okay. No. Javier? Sorry. the miss, the partner. Number three? Okay. I take notes in the meetings every day. Okay. Right. Thank you. I take notes. Take a look at that. Okay, y la última. The last one, Vanessa. Yo creo que sería Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Okay, primero escribamos. Carlos and Mauricio. It's Carlos. Answer is missing the article B, or we have it there. Okay, veamos. Carlos and Mauricio answered the phone at the reception. Carlos and Mauricio answered the phone at the reception. Si la tienen así, you are doing well. And remember that you need to capitalize the first word. Recuerden que siempre necesitamos tener la inicial mayúscula con nosotros y el punto aquí al final. Ahí está. Any question? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, teacher. No question. No. ¿Verdad que no ha pasado lista? No. Si no me recuerda, me emocioné y no pasé. Ahorita mismo lo hacemos. Pensé que me había perdido esa parte. No. Y tuve, bueno, es más, lo tengo listo solo de presionar, pero estaré haciendo el review y dije voy a hacerlo en poco tiempo y luego inicio con el siguiente, pero resulta de que cuando se comienza algo se emociona uno. Si no me acuerdan, lo hago al final. Pero ya me lo dijo. Sí, que ahorita. Adonai. Adonai Ernesto. Antonio Alexander. Present. Cristian André.
No. Eduardo Alexander. Eduardo. Eric Gerardo. Present teacher. Griselda Jacqueline. Present teacher. Okay. Javier Ernesto. Present teacher. Present teacher. Jackson. Carla María Ramírez. Present teacher. Okay. Carla Yamile. Present teacher. Catherine Bridget. Teacher, yo creo que se le fue el inter otra vez porque ayer igual me estuvo fallando en varias veces y se desconectaba. Ok. Gracias. Mauricio Enrique. Paola Abigail. Rafael Alejandro. Present teacher. Ahí está don Rafael. Silvia Estela. Present teacher. Ahí está. Sonia Yanira. Ya no. Susana Yamile. Present teacher. Vanessa Victoria. Present teacher. Okay, Wendy. Present teacher. Y Xiomara Hernández. Xiomara. No se ve. Teacher, dije present teacher, perdón, pero aquí falla la señal por donde voy. Silvia. Sí, teacher, lo escucho, solo que falla la señal por donde voy ahorita y por eso decía present teacher. Ok, ok, no hay problema, ya la tengo registrada. Teacher present, perdón, se me fue el inter. Bridget. Yes, present. Ok. Bueno, si alguien más se agrega, luego me avisan. Ok, let us continue then. Okay, I'm going to show you this in order to remember some rules that we already talked about. Voy a mostrarles esto rápido para recordarles algunas reglas de lo que hablamos el día de ayer, the final S or ES to the verbs.
We talked yesterday verb ending in S, CH, SH, X, or Z, add an ES. For example, kiss, kisses, watch, watches, watch, watches, fixes, bass, buzzes. And we have an example, he kisses his mother. Ojo, esto va a suceder solamente cuando estén siendo usadas con terceras personas del singular, que pueden ser he, she, and it. No es que el verbo termine como alguien me dijo, no, como termine en o le voy a... No, 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 eso depende del pronombre con el que yo lo voy a usar. ¿Estamos claros? Bueno. Yes, teacher. Ok, vowel plus y at s. Los que terminan en una vocal más una y solo van a agregar s. Por ejemplo, play, plays, pay, pays, enjoy, enjoys. La regla es que terminen en una vocal más una y. Solo van a agregar s. A ellos no les vamos a hacer ningún cambio. Consonant plus Y, change Y to I and add ES. Ojo con esto. El día de ayer me quedé pensando y esta parte no se la di. Cuando un verbo termina en una consonante más una Y, cambia el Y a una I y agrega ES. Ejemplo, study. Studies. Try. Tries. ¿Me comprende cómo es el cambio? Yes. O sea que dice cuando termine en consonante y una Y o Y se le va a poner IS. IES. Cuando se use con tercera persona nada más. Ah, ok. Pero ojo con la regla, ojo con la regla. Consonant plus Y, que sea consonante más una Y griega. De lo contrario, no. Eso es como en forma general relacionada a los verbos. Luego vamos a compartirles por ahí una lista que ya... Ya la estoy ahí buscando. Bien. Okay, now we are going to make a review about let me show you this. Okay, a fin de ir entrando al tema nuestro. We talk about the verb be. Pero quiero que quedemos muy claros con eso del verbo be, porque después ya no lo vamos a ver. Okay, hold on a second. Okay, some important information before we start. That defining article, a specific object or profession, example, the doctor, the president. La vez anterior alguien me preguntó sobre
estos artículos definidos, el doctor, el presidente. Unit object, the table in this room. Hablando de objetos únicos, la mesa en este cuarto. Another example could be the sun, the moon, el sol, la luna, son cosas únicas. And now, that can be used in singular and plural. En ambos casos pueden ser usados para singulares o para plurales. Example, the cars, the teacher, the dogs. Puedo usarlos para plurales o singulares. Use with noun starting with the consonant in singular form. ¿Cuándo yo voy a usar a o cuándo voy a usar an? For example, a pencil, a house, a lipstick. Un lápiz, una casa, un lápiz labial. Voy a usar a con consonant sounds. Con sonidos que sean consonánticos. Aquí, miren. And we are going to use an with noun starting with the vowel in a singular form. For example, an apple, an orange, an opera song. Entonces, si aquí tengo un sonido vocálico, no puedo usar a, porque ¿cómo se oiría? A apple, a orange, no podría ser. Y luego dice, not an before an h is mute, an hour, an hour, an honor. An honor. Before U and EU, when they sound like U, a European, a university, a unit. Aquí sí se están usando de esta manera porque el sonido que aquí hacemos, European, hacemos el sonido de Y. University, unit. ¿Sí? Entonces es de acuerdo a los sonidos. Ahí los tenemos. Eso es importante que lo tengan en cuenta. A la hora de usar esto. Okay, this, we use this to indicate proximity when something is close. Usamos this, que significa este, esto, cuando indicamos proximidad, que algo está cerca de nosotros. Y usamos that, we use that to point a distant object. Para señalar un objeto que está lejos. When something is far. Si usted puede tocar un carro, usted dice this car. Pero si usted mira un carro allá, dice that car. ¿Me comprende? Sí. Ok, pero no hemos llegado. No hemos llegado a la parte que compete. Porque estos son unos plus. We use this and that on. Only in singular. Vamos a usar this and that only in singular. Este, ese, solo en singular. No lo vamos a usar en otro. Okay, and now we are focus our attention in the verb be that I told you, am, are, and is. Esta parte, I guess I show you. Esta parte creo que sí se las mostré. Solo estoy haciendo como una remembranza y aquí están los ejemplos. I am a teacher, you are a student. Y vimos la parte de las preguntas, que es lo que me quiero enfocar. Estas son las yes no questions. Is he a doctor?
¿Por qué se llaman yes, no question? Because I can answer only just saying yes or no. Is he a doctor? Yes, he is, or no, he isn't. ¿Se recuerdan que sí les mostré estos ejercicios? ¿Aló? Hablamos del origen. Sí, sí. Hablamos del origen. Si, por ejemplo, yo acá quiero crear una pregunta, yo voy a decir, ¿Are we from Brazil? Y la respuesta sería, ¿cómo? Yes, we are, o no, we aren't. Les estoy mostrando esto otra vez porque nos vamos a enfocar en las preguntas de yes, no question. Por ejemplo, dice Claudia is a teacher. Para hacer la pregunta, what I need to do is just to move this before to the beginning and then use this the subject right here. Y sería, is Claudia a teacher? Y tengo que ponerle acá el signo de pregunta. La respuesta sería, yes, she is, o no, she isn't. Que son como las partes más medulares en cuanto al uso del be. Luego yo creo que ya esta parte, bueno, esta sí creo que no la vimos. O sí, sí la vimos. Tenemos la parte singular, si usted gusta le puede hacer un screenshot a esa parte. Porque necesito estar seguro que esa parte es entendible antes de pasar a la siguiente. Y ahí tengo am, I am, you are, is, he is, she is, it is. And at the left, I am a student, you are smart, he is rich, she is fresh, it is my new car. Okay, now, how can I switch this one into question? ¿Cómo puedo yo cambiar estas oraciones positivas a preguntas? Alguien que me relacione, que me haga una pregunta, por favor, usando la primera. I am a student. Okay, alguien la puede... Teacher, en la primera sería, no, okay. Deli. Tell me, the third one. How can I switch into question this one? Yo creo que sería you are a student. Creo. No. Okay. Pongamos atención. Para hacer preguntas no voy a ocupar otro pronombre, sino que el mismo que ya tengo aquí. Correcto. Entonces, what I have to do is just to switch. Lo que yo tengo que hacer solo es cambiar el orden. Las formas del van a pasar al inicio con inicial mayúscula. Y los pronombres van a pasar a segundo plano y al final le voy a poner un signo de pregunta. ¿Se comprende? Entonces, ¿cómo diría la primera? Am I a student? ¿Soy yo un estudiante? What about the second one, Vanessa? Vanessa. Sería, are you smart? Are you smart?
Are you smart? Ah, ok, eso me ha dado la pauta para explicarles algo más. Pero bueno, voy a hacerlo así en forma like. Aquí tengo los plurales que sería we're, we are, you're, you are, there, there are. We're good friends. Alguien que me haga pregunta de esta. ¿Cómo sería? Are we good friends? Y la, and the answer, ¿y cómo sería la respuesta si fuese positiva? Yes. Yes. We are, no. Okay, are we? Yes, we are. Okay, okay. Para hacer la respuesta voy a poner yes o no, y luego el pronombre y luego la forma del be. Yes, we are, o no, we are. Okay. Ahora va donde second one. ¿Y en la segunda? Are you good students? Are you good student? ¿Son ustedes buenos estudiantes? Yes, we are. No creo que alguien diga no, we aren't. And the last one? Are they my... No sé cómo se pronuncia eso. Employees. Employees. Are they my employees? Okay. And then we can answer it in a different way. Y la forma negativa que ya habíamos hablado el día de ayer. I'm not I'm not an engineer. You aren't a baby. He isn't married. Él no está casado. She isn't my sister. Ella no es mi hermana. It isn't blue. Eso no es azul. Y en forma plural, we aren't married. Nosotros no estamos casados. You aren't my teacher. Usted no es mi, ustedes no son mis maestros. They aren't at their mom's house. Ellos no están en la casa de su mamá. Entonces, a esa sí considera que se le van a escapar, dale un screenshot, por favor. Porque luego voy hacia lo que ya es precisamente, ahí los tienen en grande, por si hay alguna duda. I'm giving you some time in order that you make a screenshot if you need to do it. Okay, and right here I got the question. Am I okay? Okay. Am I okay? Am I okay? Am I okay? Estoy bien. Am I okay? Yes, I am. No, I'm not. Yo estoy de acuerdo. Okay, another question is, are you sick? Are you sick? Are you sick? La respuesta sería, si se siente enferma, va a decir, yes, I am, o no, I'm not. Yes, I am, no, I'm not. Sí, si usted no está enferma, va a decir, no, no, I'm not. Okay, the question is, is he your brother? He is your brother. Él es tu hermano. ¿Cómo sería la respuesta? ¿Quién quiere? Antonio Alexander, give me the answer. If I ask you the question, I'm going to ask you the next one. Is she your girlfriend? Yes, my brother. No. I ask you that. Not your brother. This is the next one. No, his brother.
No. No, ahí le hice la pregunta 4. Imagínense que lo vemos con una muchacha y le preguntamos, ¿is she your girlfriend? Ah, no, my girlfriend. Me equivoqué. ¿Cómo sería la respuesta? No, here she's girlfriends. No, acordémonos que estas son yes, no questions. Entonces, okay. La respuesta no. A esto, si es negativa, va a decir no, she isn't. Y si fuera cierto, entonces diría yes, she is. No, she isn't. Yes, she is. Okay, this one is it for me? ¿Eso es para mí? ¿Cómo sería la pregunta? Yes. No. Yes, it is, or no, it isn't. No, it isn't. Eso me cuesta, lo sí, lo no. Okay, ya lo vamos a ver así como un poco más en... Okay, and then plural say, are we ready to go out? ¿Estamos listos para eso? Yes, we are. No, we aren't. Are you singers? ¿Ustedes cantantes? Yes, we are. No, we aren't. Are they married? ¿Están ellos casados? Yes, they are. No, they aren't. Pero tranquilos. I'm going to show you something now in order that you can get the information. They aren't. Okay, hold on a second, please. I got something here in order to show you. Not this one. Okay, hold on. Un segundo que tengo que cerrar muchas ventanas. Deje tomar el besito. Estaba claro. Okay, hold on a second, please. Un segundo, por favor. Que se me ha puesto rebelde. Okay, let me show you the material that we have. Okay, hold on. En nuestro libro, let me tell you the number of the page that we are going to use. La parte del yes, no question con el be, creo que esa no es tan compleja, sino la parte ya cuando usamos do and does. But let me show you this one first.
Vamos a darle una mirada que en una manera general. In a general way. Okay, I got it here. Okay, maybe it's difficult for you to take a look at that, but I'm going to move a little bit. Voy a mover un poco, esa parte no la necesitamos. Okay, I got a quick overview of yes, no questions. Tenemos como una mirada así rápida a lo que son las yes, no questions. And I have a question set. What are yes, no questions? ¿Cuáles son las yes, no questions? Y tengo un concepto, dice, usually defined as a question for which the answer is yes or no. Usualmente las definimos como una pregunta en la cual la respuesta es sí o no. Y ojo, dice, must invert the subject and the verb. En la mayoría, invierta el sujeto y el verbo, que es lo que ya le expliqué. El cambio que nosotros hacemos. A eso le llamamos operator. ¿Se recuerdan cómo invertimos, cierto? Ok, luego dice... Yes, teacher. Ok, why are they important? ¿Por qué son importantes las yes, no question? They are used frequently in all types of settings, professional, social, educational. Ellas son usadas frecuentemente en todo tipo de conversaciones, ya sean profesionales, sociales. Educativos, ahí son importantes. Ok, why my yes no question difficult for me? ¿Por qué podrían ser difíciles para mí las yes no question? Ojo, dice, inversion is rare among the languages. La inversión es como algunas veces rara en los idiomas. En el caso nuestro no tenemos ese tipo de inversiones que se hacen en otros idiomas. Por eso dice, inversion is rare among the languages of the world. Every few languages besides English use inversions. Algunos en el mundo, algunos poco, además del inglés, usan inversiones. The do operator is not a morpheme with many equivalents in another language. El operador do o el auxiliar no es un morfema con muchos equivalentes en otros idiomas. Ya les voy explicando más sobre eso. Not all yes, no questions are inverted, so you may be easily confused by the different form. No todas las preguntas son de forma invertida. Por lo tanto, fácilmente podría confundirse de diferentes formas, pero eso es lo que no queremos que suceda. Stales learning yes no question. ¿Cómo vamos a aprender la yes no question? Rising intonation, you go. Generalmente estas tienen como una entonación hacia arriba. Rising intonation is this. And also we had that question, your comes to school, no? Eso lo vamos a ver luego, las that question, que creo que sí se recuerdan. Modal inversion. Algunos modales son invertidos. Can I play? ¿Puedo jugar? Can I play? Be inversion. La inversión, por ejemplo, en el verbo be, que pasamos la forma del be al inicio de la oración, de la pregunta, perdón. Are you playing? Are you playing? Aquí nos faltó el ing. And do support. Aquí vemos el auxiliar do. Do you like ice cream? Yes, I do, o no, I don't. Que sería la forma correcta de hacer la respuesta. Pero, take it easy, don't worry about us. Okay, I don't know if you can see this word. No sé si pueden ver esas letritas. Dice negative, yes, no. Okay, yes, no question are usually neutral with regard to the speaker. Las yes no questions usualmente son neutras dependiendo del hablante, expectation. However, a negative yes no question signals that the speaker has an expectative. Okay, hold on a little bit. Respond to the questions. Example, aren't we going to the movies? I thought we had agreed to go to the movies.
Cuando yo hago una pregunta en negativo, es lo que me está diciendo arriba. Que el hablante ya espera una respuesta, como que ya se sabe. Aren't we going to the movie? ¿No estamos yendo al cine? Yo pienso que nosotros ya habíamos acordado ir al cine, es decir, como que ya había algo previo. This type of question present semantic problem for our ELL student. I mean, somebody that is a foreign language student, then tend to answer the question literally. Whereas in English, we react to such question as if they were an affirmative question with presuppositional differences. Tranquilos por el concepto, pero que ahí lo que está explicando es la forma de cómo cuando usamos negativo. El ejemplo dice, don't you have apples? Yes, we do. Or no, we don't. ¿No tienes manzanas? Yes, we do. Sí, tenemos. No, we don't. No tenemos. Bueno, más creo que nos vamos directo por el tiempo a la forma de cómo voy a usar do. Y lo vamos a hacer de una manera simple primero. Ok. I don't know if you can see it. No sé si lo pueden ver. Yes, teacher. Okay, let me get bigger. Déjeme hacerlo grande, por favor. No sé por qué está tardando. Voy a cerrar mi cámara para ver si eso ayuda. Ah, tiene efectos. Okay, take a look at the sentences that I have here. Le voy a dar dos minutos para que observe lo que tenemos ahí. Tengo affirmative and negative. And I have a question at the top. Tengo una pregunta arriba. Do they read the book in family? ¿Qué dirá la pregunta? ¿Alguien me dice, por favor? Que si la familia están leyendo un libro. Okay. Do they read the book in family? ¿Leen ellos un libro en familia? The answer could be yes, they do. Esa es la respuesta. Con eso basta. En vez de decir yes, they read a book in family. Y si fuera negative, vamos a decir no, they don't. No, ellos no lo leen. En vez de decir no, they don't read a book in family. ¿Se comprende cómo hacemos corta la respuesta? Ok, let me continue. O sea que el do viene a reafirmar, teacher. El do es un simple auxiliar que se usa para dar referencia o darles estilo y forma a la pregunta. Ok. Ok, let me see the next one. Ah, por aquí vamos llegando ya. Allá vimos do, ahora dice, does Matthew go fishing on Saturday? Observe bien, por favor. Aquí hay algo que va a traerle a algunos tal vez ciertas dudas. ¿Qué me dicen de la pregunta? Obsérvenla bien. Y recuérdense de algo que ya vimos previo. En ese verbo ya se agrega el does porque estamos hablando de él. Se agrega es. Está en pasado la pregunta, teacher. No. No, no, no. The question is in present.
Lo que sucede es lo siguiente. Teacher, ahí es por el verbo. Go. Si nosotros, oiga bien, aquí me presta atención. Si nosotros no tuviésemos este auxiliar does, y si la oración solo dijera Matthew, go fishing on Saturday, ¿será que estaría correcto solo go? No, teacher, porque solo sería ir, como no define. Ok, le explico así más fácil. Matthew es él. Si yo no tuviese el auxiliar aquí, este verbo termina en O. ¿Le tendría que aplicar qué regla? Agregar ES. Le tendría que agregar ES, pero aquí pasa un detalle. Que en una oración solo puede haber un inflection, no pueden haber dos. Entonces, como aquí estoy haciendo pregunta y ya tengo das para él, ella y el elemento neutro, entonces aquí al verbo ya no se lo pongo. Solamente cuando ya tengo un auxiliar aquí, does Matthew go fishing on Saturday? Es como quien dice, ¿va Matthew a pescar los sábados? Okay, and the answer is yes, he does, or no, he doesn't. Esa sería la respuesta. ¿Me estoy dando a entender? Yes. Yes, teacher. Okay. Así suavecito, sí. Ah, okay. Ok, hold on a second. Bueno, ahora sí vamos a entrar ya. Lo que les he compartido es como un día en live. Ahora sí vamos ya con la parte más complex. Ok, aquí sí. Aquí sí vamos a su nivel más. Ok, take a look at this. Hasta la forma como ya lo voy a usar. Ok, do versus does, English grammar rules. Ok, to make question in English, we normally use do or does. It is normally put at the beginning of the question before the subject. Para hacer una pregunta en inglés, nosotros normalmente usamos do o does. Es normal ponerla al inicio de la pregunta, antes del sujeto. Veamos. Tengo una oración en afirmativo y dice, you speak Spanish. Usted habla español. Ok. Aquí está más fácil que usar la forma del be, porque aquí solo voy a ver el pronombre que tengo. Si no es tercera persona, entonces voy a usar do. Pero si fuese he, she o it, voy a usar does. Entonces aquí dice, you speak Spanish. La pregunta sería, do you speak Spanish? Yes, I do o no, I don't. Si yo digo, yes, I do, estoy diciendo, sí, yo hablo español. Pero si digo, no, I don't, estoy diciendo, no, no hablo español. Pero ya no necesito decir todo eso, sino que solo me basta decir, yes, I do, o no, I don't. ¿Comprendido? ¿Aló? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, veamos, Leo, vamos a consultar a alguien, una pregunta fácil. Ok, I'm going to make a stop here. Vamos a hacer ahí donde está. No sé qué me está pasando a mi máquina. Tengo 12, los demás se volaron. ¿Qué pasó? Y el tema es importantísimo saberlo. Ok, let me see. ¿A quién le pregunto? Ok, Javier. Yes, teacher. Let me ask you. Do you like pupusas? Yes, I do, teacher.
Ok, ¿me comprendieron la pregunta que hice? Yes, que si me gustaban las pupusas. Ok, pero vea la forma que yo usé. Do you like pupusas? Pero diferente sería si yo le pregunto, ¿Does Griselda like pupusas? ¿Cuál sería la respuesta? Maybe no. No, she doesn't. No, she doesn't. Doesn't. Okay. No, quizás no le gustan. Pero preguntémosle a Griselda. Griselda, do you like pupusas? Yes, I do. Yes, I do. Oh, no, I don't. Okay. Okay. Ahora hacemos un switch. Diferente sería, por ejemplo, si yo le pregunto a quién. Bueno, generalmente imagino que todos, all of you are married. Pero posiblemente tal vez alguien no lo sea. Let me ask you, ojo con la pregunta que voy a hacer. Ya no voy a usar do, voy a usar una forma del be. Y le pregunto a quién, veamos, a Carla y a Milet. Carla y a Milet, are you married? Sí, ya no, I'm not married. No, ahí solo, recuerde que solo son yes, no question. Ok, yes, okay. I'm not. Si va a ser negativa, va a comenzar y va a decir no. Si es positiva, va a decir yes. Pero lo más importante que me debe de comprender la pregunta que le estoy haciendo. ¿Qué significa are you married? Que sí estoy casada. Ok, entonces usted va a dar una respuesta y si es que está casada va a decir yes, I am. Y si no, va a decir no, I'm not. Ok, no, I'm not. Ok, ahora volvamos otra vez al do. Okay, veamos Antonio Alexander. Do you like to play soccer? Yes, I do. Okay, yes, I do. Okay, ¿qué le pregunté? Sí, a mí me gusta jugar fútbol. Ah, okay, perfecto. Entonces la respuesta que usted me da, mire, es bien cortita, ¿ve? Me dice, yes, I do. No necesita decirme, yes, I like to play soccer. No, ahí es donde el inglés comienza a fluir. Okay, but let me go back again to the presentation. Me regreso a la presentación otra vez. Okay, let me see. Por rato se me pone en huelga, no sé qué está pasando. Okay, hold on a second. Ok, this was the first one. Esta fue la primera que vimos. Ok, you will see that we add do at the beginning of the affirmative sentence to make it a question. Usted verá que agregamos el do al principio de la oración afirmativa para hacer pregunta. We use do when the subject is, ojo aquí, nosotros usamos do cuando el sujeto es I, you, we or they. Déjeme ver si puedo remarcar esto y le pongo un círculo. Vamos a usar do cuando tenga I, cuando tenga you, cuando tenga we o cuando tenga they. Entonces voy a usar do. Pero veamos la parte que sigue. Affirmative. He speaks Spanish. Ojo.
Aquí, mire, aquí estamos aplicando la regla de que cuando un verbo se usa en tercera persona, le agregamos S o S. Él habla español. Pero al momento de hacer la pregunta, vuelvo a lo mismo. Como voy a usar un auxiliar, como aquí ya sé que él es tercera persona, voy a usar does he. Y aquí pierde la S. ¿Por qué pierde la S? Porque ya tengo acá el auxiliar. Does he speak Spanish? En cambio aquí sí la tiene, porque aquí no hay otro auxiliar más. Aquí no hay inflexión. En cambio aquí sí. ¿Me comprenden esa parte? ¿Aló? Yes, teacher. ¿Y los demás? Yes, teacher. Ok. Bueno, voy a borrar, porque si no me van a quedar las marcas ahí. Okay, here we go. When the subject is, cuando el sujeto sea, oiga bien, he, she, or it, we add does at the beginning to make the affirmative sentence. A questions. Notice that the letter S, nótese que la letra S at the end of the verb in the affirmative sentence, because it is in third person, disappear in the question. Esto es lo que ya expliqué. Nótese que la letra S al final del verbo en la oración afirmativa, porque es tercera persona, desaparece en la pregunta. Desde el momento que yo uso ya das, allá desaparece S o ES. Eso que nos quede claro. Ok, y dice, when don't use do or does in question that had the verb to be or modal verb. ¿Cuándo no vamos a usar do or does? En las preguntas que tengan una forma del be, que ya sea am, is o are, o que tenga un modal como can, must, might, should. Cuando hayan esos, estén en la forma del vivo, cualquiera de estos, no puedo usar do. De lo contrario, si no hay nada de ello, ahí sí. Ok, dice whether order, question with do and does. El orden de cómo van. The following is the word order to construct a basic question in English using do or does. El siguiente son un orden de palabras para construir una pregunta básica en inglés usando do or does. Ok, and I have the structure. He do or does. The subject, the verb, and the rest of the sentence, que sería el complemento. Aquí queda más claro todavía. ¿Cuándo yo voy a usar do? Voy a usarlo con I, con you, con we y con they. Luego el verbo va a ser, do I have cereal for breakfast? Do you buy cereal for breakfast? Compra cereal para el desayuno. Tiene cereal para el desayuno. Pero si fuese una tercera persona, sería, does he eat cereal for breakfast? Y recuerden, aquí, aunque sea tercera persona, como ya tiene does, no lleva S o ES aquí. Por eso dice, the verb that goes here is the base form of the infinitive. El verbo que va aquí es la forma base del infinitivo. Ya se los voy a mostrar. The infinitive without to before the verb. Un infinitivo que no lleve la partícula to. Instead of the infinitive to have, it is just to have part. En vez de escribir to have, solo vamos a escribir have. Así como está aquí. Ok, ahí necesito que observen muy bien. Dice, we use do or does to make question in the simple present tense. Exception, question with to be and modal. Eso es lo que ya dije. Esto de aquí son las excepciones. Ahora tengo el auxiliar do, que ya dije que lo voy a usar con I, you, we, and they.
y luego el verbo y más el complemento. Aquí solo voy a tomar uno. Do I go? Do you go? Do we go? Do they go? Y luego en does he like? Does he, she want? Does it go? Así va a ser el significado. Luego, en la parte que sigue dice affirmative question. You speak English. Mire cómo funciona esto. Do you speak English? Listen. Do you speak English? Another one. He speaks English. Ojo, aquí tengo tercera persona y tengo el S. Pero ya cuando lo hago pregunta y uso auxiliar, que esto es lo que me denota que es pregunta. Por eso está esta flecha, ¿ven? Aquí dice, does he speak English? Aquí desaparece la S porque ya tengo el auxiliar. Y aquí dice, the verb form of the infinity. To go, to need, to speak, to live. No deben de llevar la partícula to. Look, mira. Third person verb lose the final S in question. La tercera persona, los verbos en tercera persona pierden la S cuando son en pregunta. Ok, si tienen alguna duda, por favor me lo van avisando antes de continuar. Javier Ernesto. Teacher, ¿cómo podrían entenderse los verbos? Bueno, ¿quién? Comprendo que es como poder. Sí, pero los demás son auxiliares. Ah, ok. Pero significan casi lo mismo como poder o algo así, poder hacer algo. Ellos son como verbos modales que al final su significado creo que más adelante lo vemos. Por ejemplo, can es como por mostrar poder. En cambio, might sería como podría, una posibilidad. Y should sería como para dar sugerencias a alguien. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo, cuando you should go to see a doctor. Usted debería ir a ver al doctor. Así, okay. A grosso modo, se lo explico. Porque... Thank you, teacher. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? No. Ok, I got some example of question with do and does. Aquí tengo algunos ejemplos de cómo usar do and does. Ejemplo, do you speak English? Listen to the pronunciation. Oigan la forma de pronunciación, por favor. Do you speak English? No, es que voy a decir, do you speak English? No. Does John speak French? Do we have time for a good drink? Does it rain a lot in the south? Do they want to come with me? Does she like chocolate? Ok, pregunten por favor si algo no comprenden de esos ejemplos. Obsérvenlos bien, por favor. Any question? Hola. Hola.
Teacher. Hello. En la segunda oración que decía, does John speaks French? El verbo speak no debería llevar una S, porque okay. Es en tercera persona. Sí, eso es lo que estaba explicando, que cuando ya lleva das al inicio, pierde la S. Es lo que decía la diapositiva anterior. Ah, ok. Sorry. Lo mismo sucede aquí, mire. Does she like chocolate? Si solo fuese la oración sin das, si fuera una oración afirmativa, entonces dijera she likes con S. O John speaks. ¿Sí? Ok. Yes, thank you, teacher. Pero cuando ya le hacemos pregunta, ya no debe de llevarla. Ok, short answer, we do it that. Ojo con las respuestas. Let me try to get closer. Ok. Question, do you speak English? Yes, I do. Oh, no, I don't. Son respuestas cortas. Cuando a usted le pregunte, do you speak English? Usted va a decir, yes, I do. O no, I don't. Pero en su caso tiene que decir, yes, I do. Do I need a dictionary? ¿Necesito yo un diccionario? Yes, you do. Sí, lo necesita. No, you don't. No, usted no lo necesita. Y aquí en la respuesta ya no está el verbo necesitar, sino que se infiere que estamos hablando de necesitar. Entonces solo reafirmamos. Por eso se llaman yes, no question. Ok, do you both speak English? ¿Ambos de ustedes hablan inglés? Yes, we do. Or no, we don't. Do they speak English? ¿Hablan inglés ellos? Yes, they do. No, they don't. Does he speak English? ¿Habla inglés él? Yes, he does. Or no, he doesn't. Does he speak English? Does she speak English? Yes, she does. Or no, she doesn't. Oiga, la pronunciación does. Doesn't. Does it have four legs? ¿Y eso tiene cuatro patas? Yes, it does. Or no, it doesn't. Puede ser la mesa, puede ser... ya dijimos que el it es un elemento neutro para animales o cosas. Y en la parte de abajo dice, however, if a question were such as... Sin embargo, dice, si una palabra para hacer preguntas como who, when, where, why, which, or how, it is used in the question... Si una de esas palabras se usa en una pregunta, you cannot use the short answer about the response to the question. Algo importante. Cuando ya usamos algo que se llama WH en inglés, esas ya no son preguntas de responderlas solo de yes, I do o no, I don't. Esas se llaman ya preguntas de información que yo necesito dar como más explicación. Sobre lo que me están preguntando. Y la última lámina sería esta, the order to make sentence with question word in the following. Sí, ya voy a usar question word, pero esa la vemos más adelante. Ahorita no vean esto de what, sino desde aquí. Do you have for breakfast? Does she have for breakfast? Do you live? Pero aquí ya no daría tanto sentido, sino si me dicen, where do you live? Ya no puedo decir, yes, I do, o no, I don't. Me están diciendo, ¿dónde vivo? I live in, ¿sí? When do you study? ¿Cuándo estudia? I study from Monday to Friday. Y así sucesivamente. Bueno, ahora terminemos de ver la parte del material. Que es la que ya tenemos lista, para luego irnos a la parte de los ejercicios, porque necesito que se me relajen un poco, porque yo sé que el tema tiende como a sentirse así como complejo, ¿no? Ok, ahí está, dice, how to use yes-no question in simple present.
Yes, no question. Ojo, do I get up early? ¿Me levanto temprano? La respuesta dice yes, I do. No, I don't. Si usted dice yes, I do, es porque sí lo hace. Dice no, I don't, no lo hace. Do you call other companies? ¿Usted llama a otras compañías? Yes, you do. Oh, no, you don't. ¿Usted lo hace? No, no lo hace. Do they transport the product? ¿Ellos transportan el producto? Yes, they do. Oh, no, they don't. Y la última, do we check the policies? Yes, we do, o no, we don't. Ok, pregunta referente a esto. Eso lo tenemos en su material. Vamos, preguntemos, preguntemos lo que no comprendamos. Esto se encuentra en la página número 24 de su material. Es el ejercicio 5, dice create yes no question using the words in parentheses. Write the answer. Hello. Veamos, lo vamos a hacer más fácil y sencillo. Créeme un par de oraciones usando do o does. Si alguien las puede hacer sin escribirlas, es mejor. Wow, cómo ha bajado la asistencia a 11. Wow. I don't know. Como que si fuese un viernes. Cuando algunos dicen que cuando es viernes, bueno, y ahí aplican otro término, que dicen que es viernes y que no, el cuerpo lo sabe y que no sé. Teacher. Hello. Podría ser does she has a car? Okay, does she have, pero yeah. Yeah, could be in that way. Okay. The second one. Do you have a cell phone? Do you have a cell phone? Okay. Do you have a cell phone? Yes, I do. Or no, I don't. I need to buy one. Mm-hmm. Does he play football? Okay. No tengo más, teacher. Okay, pero tienes la idea, sí. Thank you. That is important. Ok, ¿alguien más? Yo, teacher, podría ser, ¿do you dancing? La pregunta. ¿Do you dancing? ¿Tú bailas? ¿Do you dance? Ah, ok. Do you want to dance? We do single. Ah, no, pero ahí ya sería are you. Are you single? Are you single? Ahí ya no sería tú. Ah, ok. Tengo que agregarle el are. Sí, es que ahí hay que tener cuidado. Cuando voy a usar tú, ya lo mencioné. Cuando no tenga ninguna forma de el be, y ningún modal. Ahí les he pegado un link
Les he pegado un link en el chat de Zoom. Intenten accesar a él, por favor. ¿Lo hicieron? ¿Pudieron? Solo dime, ¿sí o no? Just tell me yes or no. Yes or no? Yes. Okay, try to resolve. Traten de resolverlo, por favor. Son preguntas fáciles, sencillas. No se preocupe por el score, lo que quiero es que se familiaricen con el ejercicio. Ahí solo es de dar true or false. Me avisa cuando lo haya finalizado, por favor. Finalizado, teacher. Okay. Para quien ya lo hizo, le voy a compartir el siguiente y ahí sí ya es más complejo, ahí sí ya vamos a ir. Por ahí se los he dejado. Ok, voy a compartir el último que les envié para que lo hagamos así como más rápido. Ahí tengo, they have a baby. I'm going to use do or does. Which one is the right one? ¿Cuál es la correcta? A or B?
For me is A. Okay, do. Yes. Do they have a baby? Okay. Okay, veamos si es cierto. Ah, okay. Okay, next one. He live in China. Somebody out that answer it. Alguien que me responda, por favor. Do or does? There will be does. Okay, does. Okay, let me go for the next one. She speak English. Do or does? Does. Silvia? Does she teacher? Okay. He plays the guitar. Does. 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 Okay. You live in New York. Does. Do. Ajá. Tengamos cuidado con el pronombre. Hombre, este nos dice cuál de estos voy a usar. Do you live in New York? Okay. Where your teacher live? Does. ¿Por qué does? Do. No, no, no. Me dijo does. ¿Por qué does? Because it is talking about. Que dice your, está en terceras personas, está hablando de terceras personas. Hablando del teacher, entonces va a decir, where does your teacher live? Okay, the next one. How many times do you come to school weekly? Do. Okay, por el you, miren. Sí. ¿Cuántas veces viene usted a la escuela en la semana? Luego la antepenúltima dice, how often, ¿con qué frecuencia? Your sister go out with friends. Yes. Bye. Estoy hablando de su hermana y es, entonces es tercera persona. Voy a decir das y veamos la última. How often your family take lunch together? ¿Con qué frecuencia su familia almuerza junta? Das. Sí, porque aquí estamos hablando de la familia, ¿no? Bueno, ahí está. Ahí completaríamos entonces lo de la parte del libro que hablamos acerca de do. Les quedaría el ejercicio 5 de tarea. Create a yes no question using the words in parentheses. Write the answer. Usted va a escribir la pregunta. Aquí dice you work company. ¿Cómo sería la pregunta aquí si yo quisiese hacerla ya? ¿Me dice? Do you work company? Ah, okay. Sorry, teacher. What is a page? Let me show you. It's 24. Yes, 24. Página 24 de su material. Thank you. Okay. Okay, entonces sería, la pregunta me dijo que sería. Do you work company? Do you work? Ahí hay algo que no está. In a company.
Do you work in a company? Se los hago para que ya les quede de ejemplo, ¿sí? Inicial mayúscula. Do you work in a company? Y el question mark at the end. Ahí está. Quedaría así. Y la respuesta, si fuese positiva, va a decir yes, I do. Ahí está. Bueno, con eso creo que hemos llegado como al final de la sesión. Esperando haya sido de claridad para ustedes. Y pasaríamos entonces a revisar la asistencia. Tenemos justamente las 10. Bueno, la asistencia fue baja, bastante baja por el problema de sus compañeros que han tenido que viajar y quizá todavía no han llegado. Ok. Adonai Ernesto. Doña Silvia tiene mano arriba, creo que nos quería decir algo. I'm sorry. No, ya la bajó. Bueno. Ay, que tiene dos dispositivos. Ok, Adonai no está. Antonio Alexander. Present, teacher. Ok, Cristian. No estuvo. Eduardo Alexander. Eric. Griselda. Present, teacher. Okay, Javier Ernesto. Present, teacher. Okay, Jackson. Carla María. Present, teacher. Okay, Carla Yamilet. Present, teacher. Catherine Bridget. Present, teacher. Mauricio Enrique. Ok, Silvia. Mauricio Enrique. Paola Vivail. Rafael Alejandro. Present, teacher. Silvia Estela. Present, teacher. Ok. Sonia Yanira. Susana. Vanessa. Present, teacher. Ahí está. Wendy. Hello, Wendy. Present, teacher. Okay, thank you. Is Xiomara Guadalupe? Xiomara Guadalupe no está. No está. Bueno. Y a quien le corresponde el 1-1 el día de hoy es a Javier Ernesto. 10 minutes to talk about a different topic that you consider that you need more explanations. Teacher. Hello? Estuve con usted el... Ah, cierto. El día que alguien no estuvo, usted ya estuvo, sí, es cierto. Uh-huh. Ok. Bueno. Entonces... Como le correspondía a él y él ya cubrió porque no estaba la otra persona, si alguien
necesita una tutoría, se puede quedar al final. Y siempre va a tener después sus 10 minutos. A veces puede ser una pregunta tan simple que podría explicarse en 2-3 minutos. Y luego cubre su espacio que usted tiene asignado. Ok. If you don't have any questions so far from here, si alguien ya no tiene preguntas, I want to thank you to stay with me at this time. And I hope to see you tomorrow. Y espero verles el día de mañana para continuar. Espero también que ya hayan concluido la semana 1. Bueno, por el tiempo quizás no vamos a... Déjenme ver si puedo entrar a la plataforma a verlo. Teacher, ¿puedo comentarle algo? Ok. El día viernes de la semana pasada, yo estuve presente, solo que como venía en vehículo, sí, le comenté y estuve activa. Okay. Venía conectada en el teléfono y en la computadora y me parece que no estuve conectada. Silvia Estela. Sí. Permítame un segundo, déjeme revisar. ¿Me está hablando del día? Yes. ¿De qué día me habla, me dice? Del viernes pasado, oye. Perdón, licenciado. Ok, permítame. Permítame un segundo, ahorita le reviso. Según el dato que me da el programa, ¿verdad? Sí. Su nombre es Silvia Estela Molina de Arias. Yes. Viernes 23. Yes. Sí, en mi asistencia le puedo mandar una captura que sí tiene los 120 minutos de conexión. Me aparecieron que no solo tenía líder. Tiempo. Sí, pero en mi asistencia, en mi cuadro que yo tengo acá, que es el que la empresa lleva, sí le aparece completo. Ah, gracias. Y si gusta, le puedo enviar una captura para comprobarle que sí es cierto lo que le estoy diciendo. Gracias. Ok. Bueno. Ahí el detalle. Generalmente siempre, como les dije, la plataforma registra. Si a mí se me olvida por X o Y o por algún error que haya sucedido, la plataforma siempre a los administradores les aparece su registro y cuántos minutos estuvieron conectados. En el caso de ella está justamente el tiempo que ella menciona. Hay algunos que sí les aparecen pocos minutos conectados. Hay uno que estuvo, que menos estuvo, tuvo 26 minutos. Hay unos que estuvieron, 117, 116, así andan. Bueno. No sé qué más estábamos viendo cuando nos hizo la consulta. Hola. Algo en la plataforma, sí. Sí, estábamos hablando de la plataforma. Déjeme ver, intentar a ver si me da acceso. Un segundito, por favor.
Módulo 1. Instructor. Administrar estudiantes, ver libro de calificaciones. Lástima, no se los voy a poder mostrar porque lo estoy viendo en otro ordenador. Solamente han terminado Adonai, Eduardo Alexander, Eric, Griselda, Javier, Carla María, Carla Yamilet, Catherine Brigitte, Mauricio, Rafael, Silvia Estela, Sonia hizo una parte, Susana Yamilet. Veamos si me aparece alguien más en la columna, en la página 2. Ok, Vanessa Victoria y Wendy Abigail. ¿Me oyeron? Sí. Sí, teacher. Ok, si no oigo su nombre, es porque todavía le hacen falta algunas actividades, pero sí, ya tengo registros en la plataforma. Ya tengo mi libro de calificaciones y luego de aquí tengo yo que vaciar en otro cuadro para ir ordenando sus notas. Terminando la última semana, justamente en la última sesión, el siguiente día en la mañana, ya tengo cuadrado completamente las notas. No vamos a esperar más. Así es que si no oyó su nombre, es porque no le faltan algunas que hacer. ¿Alguna duda? No, teacher. Okay, thank you very much, and I hope to see you tomorrow. Good night and take care. Good night. Good night, teacher. Hasta mañana. Good night. Bye bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, take care, Carla.